El cierre de un ciclo llegó. En la primera parte vimos a un joven vikingo llamado Hippo que no quiso matar a un dragón, domesticándolo en lugar de ello. Este era un furia nocturna llamado Chimuelo, pues no tenía dientes y tenía también su ala trasera incompleta. Hippo le incorporó prótesis para ambas carencias. Su decisión implicó una gigantesca transformación para su comunidad que aprendió a incluir a los dragones en su vida cotidiana. Posteriormente se enfrentaron a cazadores de dragones que tenían a su lado a un alfa que era capaz de controlar a todos con su rugido. Chimuelo consiguió devenir el dragón alfa y ahora todos los dragones lo siguen. El padre de Hippo, Interinesto, murió y le heredó la responsabilidad de cuidar a los berquianos. A partir de este momento, Hippo se convertiría en líder de su comunidad y buscaría combatir la cacería de dragones, lo que atraería enemigos más poderosos. Uno en particular que se encargó de eliminar a casi todos los Furia Nocturna que existían. Al enterarse de que los rescatadragones tienen el apoyo del último dragón de esta raza, interviene para cazarlo. Hippo se ve obligado a tomar una decisión que afectará a todos los berquianos, afirmando que mudarse a la mítica tierra oculta de los dragones representa la única y mejor opción para ellos. Hay varias cosas que podemos resaltar de esta tercera parte de la trilogía, como entrenar a tu dragón. La primera es que notamos cómo se traza la posesividad de los berquianos con los dragones en representación de lo que fue la domesticación de animales en épocas primitivas. Se los adoptaba como instrumentos para fines laborales y se los notaba más como un objeto que como seres vivos con deseos y necesidades. Dentro de esta saga de cómo entrenar a tu dragón, podemos advertir una alegoría animalista muy interesante. Si bien Hippo tenía su propio conflicto amoroso detonado por la urgencia de liderar a su pueblo, que era desposar a Astrid, puesto que ella lo ayudaba a equilibrarse cuando la tensión era demasiada para él, su labor como rescatista de dragones lo mantenía obsesionado. En un principio era una labor noble que significaba la salvación para muchos dragones, mas, sin retirar la naturaleza altruista de ello, se convirtió en hacinamiento. La pequeña isla de Berk no podía albergar tantos ejemplares de dragones y, como es lógico, el desorden, que ya era patente entre los mismos vikingos, se acentuaba con la presencia de dichos dragones en demasía. Si bien Hippo y su rescate lograban un progreso para los dragones, también es cierto que dicha labor estaba dándole fama, y dicha fama atraía las miradas de diversos detractores, gente disconforme con los hundimientos de embarcaciones de caza. Hippo se da cuenta de que las cosas pronto se le irán de las manos y propone a su aldea migrar hacia el oeste en busca del mundo oculto de los dragones. Los berquianos llegan a una isla grande y allí están felices por ser capaces de quedarse en un mejor lugar que donde solían habitar. Comienzan a mostrar inconformidad con la idea que Hippo tiene de seguir el camino hacia el mito que su padre le había contado cuando era niño. El apoyo que le brinda Astrid durante todo este dilema es fundamental para la posterior aceptación de la partida de Chimuelo, puesto que ella hace ver a Hippo que no solo bastaba con las acciones que conseguía debido a la fuerza del Furia Nocturna, sino también a su actitud emprendedora. Las acciones no son nada sin las ideas, hay que recordar eso. Esa búsqueda perpetua de tratar de estar mejor y superar los minúsculos límites que la ignorancia de su pueblo berquiano mantenía inquebrantables. Fue él, Hippo, quien decidió transgredir el orden y buscó mejores condiciones para todos ellos y los dragones, hallando en la domesticación esa simbiosis necesaria para hacer de los berquianos una comunidad dragonil. Paralelamente a este conflicto y con la finalidad de atraer a Chimuelo, el villano, un cazador empedernido, utiliza una sustancia de control extraída de otra especie de dragón para provocar que una hembra, que en el largometraje es referida como Furia Luminosa, atraiga a Chimuelo hasta su alcance y así lo pueda capturar sin gran dificultad, lo cual eventualmente sucede. Los planes de este sujeto no son óbices para que Chimuelo y la Furia Luminosa se vayan conociendo y consigan reconocerse mutuamente como una pareja potencial. Ella le muestra el mundo oculto de los dragones y también le enseña trucos muy interesantes que a la postre le salvarán la vida a Chimuelo. Ahora bien, dentro de esta historia hay un modo de representar el reencuentro entre los personajes después de las batallas que resulta muy molesto por lo recurrente que es. Por ejemplo, después de una batalla con los cazadores, en la que los berquianos estuvieron a punto de perder al inicio de la película, se le resta seriedad al asunto y todos sonríen como si arriesgar la vida no fuese la gran cosa, y esta es una deficiencia característica de los proyectos estadounidenses.
en varias películas se coloca esa sonrisa de los personajes como si todo fuese divertido. Y no es válido el argumento de que se coloca que las sonrisas porque es un producto para niños, ya que en muchos otros proyectos que son exclusivamente para adultos también se colocan las sonrisas gratuitas como si la tragedia o el riesgo no implicaran peligros ni dolor. Dentro de Cómo entrenar a tu dragón 3, hay una batalla tras la cual apenas logran ganar gracias a Chimuelo. La guerrera más experimentada no brinda retroalimentación a los otros. Todos se sonríen, destrozan cosas y no hay mayor impacto. Después, en otro enfrentamiento, pierden a Brutilda y la misma reacción en todos. Un breve ¡uy, se perdió! Bueno, ¿quién tiene hambre? Y ya. También al final, tras la gran batalla que decidirá el destino de todo, la madre y todos se sonríen como si se vieran en la reunión familiar de cada semana, como si ningún gran peligro hubiese sucedido. ¿Qué podíamos esperar de la madre que se fue por varios años y solo regresó para ver morir a su marido? Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Por dos. Le quita credibilidad al guión y hace ver a los personajes demasiado grises y planos. Únicamente los protagonistas parecen tener algo de humanidad. Vamos a ver el caso de Estoico, que ya no aparece en vida. Estoico era un buen personaje, tenía esa dinámica atractiva en su personalidad, no se notaba plano, y creo que la falta de un personaje que tenga convicciones fuertes, pero al mismo tiempo sea capaz de adaptarse a los cambios, es lo que hizo falta en este tercer largometraje, digo, independientemente de Hippo y de Astrid. En mi opinión, la mejor parte fue la primera, luego la segunda, y esta tercera sirve para cerrar el ciclo y nada más. Sí hay un conflicto bien narrado que es el de Chimuelo, la Furia Luminosa e Hippo, pero en cuanto a los Berkianos, es decir el resto, contra los cazadores y sus reacciones al respecto parecen demasiado planas, como si cada cosa les diera igual excepto quedarse en la nueva isla. Y respecto de otros temas, qué buena estaba Astrid, ¿no? ¡Kikiti kikiti ku! Espero la regla 34 y todo eso. Yo iba a llorar cuando Chimuelo se va, pero volteé hacia mi novia y la vi llorando con todo su maquillaje corrido y bueno, toda esa emoción se me bajó. Me dio risa cómo al intentar limpiarse quedó con todos los ojos negros. Por eso le digo a Mapachita, siempre en las películas tristes acaba con su antifaz. Pero bueno, ¿a ti qué te pareció la película? ¿Cuál crees que fue la mejor parte de Entrenando a tu Dragón? ¿La primera, la segunda o esta última que se ha estrenado? Nos vemos en la próxima edición de Críticas de la Caravana del Misterio de Sebastián Derain.